A partir de esta vista podemos suponer que ya los dos quedaron bien ubicados. Aparte de eso, podemos ver que ya están nombrados como tal. Si pasamos a la vista perspectiva, miramos y observamos que estamos ubicados en el piso como tal. ¿Qué debemos hacer? Vincular los huesos a las diferentes capas. Pues vamos a utilizar la herramienta de enlace. Vamos del heredero al padre siempre. En caso ubicamos los dedos hacia la palma de la base de la palma al hueso de final de la muñeca. Y de esta manera, si nosotros movemos el hueso base, se debe mover todos los demás. Aquí vemos uno que faltó. Y lo vemos ya listo. De esta manera lo que vamos a hacer es simplemente vamos a subir los huesos hasta que se ubiquen en la posición adecuada. En este caso ustedes pueden ver que aquí tenemos la línea del brazo. Esta línea no solamente debe marcar el movimiento, sino que además de eso debemos mirar que exista la rotación adecuada. Que es muy importante centrar suficientemente bien los dedos, y aparte de eso, tenemos que mirar que el dedo pulgar no es recto, que tiene un pequeño desnivel que debemos reubicar en términos de la forma. Como hacer acá es rotarlo para que se acomode más a la forma del dedo. Ya queda listo este dedo como tal. Vamos a ver aquí la ubicación de la palma de la mano, los dedos. Vamos a reubicar en este caso los dedos. Vamos a seleccionar los diferentes huesos de base. Este caso para poder recomponer la ubicación de los dedos. Así colocaríamos este de esta manera y así progresivamente haríamos con todos. Ya queda pues finalizada la ubicación de esta cadena. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es hacer un mirror de todo este grupo.
Listo, ya tenemos los dos cadenas de voz ubicados. Simplemente hay que cambiar este nombre de la cadena por la correspondiente. Ahora, para poder hacer la columna vertebral y la cabeza, lo que debemos es pasar a la vista lateral. Y vamos a crear una serie de huesos. En este caso, vamos a construir una cadena de huesos que vaya desde donde lo que sería la cadera hasta lo que sería básicamente el cuello. Vamos a tratar, inclusive, en lo posible, podemos seguir aquí la ruta normal. Como pueden ver aquí los huesos pueden ser un poco más grandes de entrada. Como a la cadera. Podemos crear una serie de huesos que pueden ser 3 o 4 huesos hasta lo que sería propiamente el cuello. A estos huesos obviamente hay que renombrarlos. Llamamos como cadera, llamamos lumbar, llamamos pecho, llamamos escapular y por último lo llamamos, en este caso, de cuello. ¿Esto para qué sirve? Lo que nos va a permitir hacer es obviamente tener una cadena de huesos que va a controlar la cadera, otra que va a controlar lo que son los brazos. Nos quedaría faltando básicamente las clavículas, que partirían como de partiendo de este hueso, vienen las clavículas y que son las que van a gobernar a este hueso como tal. Aunque pues si uno quisiera podría tratar de trabajar muy básico con este esquema y pues manejar el proyecto como está hasta ese punto. Habría que crear otros dos controladores de punto, un helper. En este caso vamos a crear, vamos a helpers punto 1 y 2, lo vamos a renombrar, vamos a llamar de brazo. Sería R este lado. Ah, no sé, sería el que es L. Y este sería el que es R. Listo. En este caso lo que hacemos básicamente es seleccionar la ubicación rápida, delineado rápido con todo el extremo. Tenemos cuatro helpers, ya faltando lo que sería el cuello propiamente. Ahí vamos a generar otros huesos. Sería para la base del cuello, vamos hasta lo que sería la cabeza y vamos hasta el remate. En este caso, pues podemos crear, si se desea, un segundo nivel que sería para lo que es la quijada. Y ya tenemos este hueso.
Vamos a seleccionar este como tal. Le decimos Bone Tools, Edit Mode. Y vamos a crearle un controlador, un alineador rápido con este hueso. Listo, perfecto. Ya tenemos en este caso la ubicación necesaria de nuestros huesos. Obviamente eso toca renombrarlos. Vamos solamente a seleccionar huesos. Este hueso sería el del cuello. Acá tenemos dos, obviamente este sería el de la quijada. Sería el final de la quijada. Este sería base cabeza. Y el final de la cabeza. Listo, tenemos, digamos que el grupo principal de huesos ubicados. Listos, digamos que para ser seleccionados. Ahora, ¿qué hacemos en este punto? Nosotros podemos, obviamente, controlar ciertos comportamientos de lo que sería la rotación o de la ubicación. Para eso, por ejemplo, tenemos que enlazar de este hueso al controlador, al helper, y de este hueso al helper. ¿Eso para qué es? Eso tiene que ver con el hecho de poder controlar este, en este caso le colocamos todos, de acá va al helper y de acá va al helper. Al mover este helper, el point, pues va a mover el hueso como tal, va a mover la cadera. Va a permitir que se haga este movimiento. Eso lo vamos a controlar a través de este. Entonces los helper deben quedar vinculados a este de acá. Como pueden ver, ya queda listo el movimiento. Lo único que tengo que hacer en este caso es seleccionar este control del hueso de la cadera, y esto es lo que va a hacer el movimiento. Pueden ver, pues funciona el movimiento de cadera sin mucho problema. Y lo mismo se debe hacer con respecto a lo que va a hacer esta rotación. Para eso, entonces seleccionamos, podemos seleccionar ambos huesos, ambos helpers, y arrastramos hacia este hueso que sería el del, básicamente el escapular. En este punto, si yo muevo, por ejemplo, el control principal acá abajo, esto es lo que va a suceder. Pueden ver, se va a mover acá arriba, pero entonces para ello lo que vamos a hacer es hacer que estos huesos se emparenten con el helper. Nuevamente volvemos a hacer una prueba de rotación. Tenemos con los brazos en FK. Nos faltaría hacer unos controles de brazos para poder hacer que los brazos se muevan como simples FK. Pero recuerden que vamos a hacer una versión IK y otra FK. Ahorita de la cabeza debemos tener la misma construcción desde este hasta el hueso base. Eso lo que nos va a permitir es que si yo controlo toda la parte inferior, va a moverse todo el conjunto de huesos, como pueden ver. Ahí tenemos como los huesos base principales, listos para poder, digamos que, manejar el personaje en la siguiente etapa.